Zapatero sin zapatos. La gente me llama Mariquita, pero ese no es mi nombre. Además, muchas veces me pisan, algunas de ellas sin querer, pero otras a propósito. Como quiero que sepas más sobre mí, voy a contarte la historia de mi vida para que comprendas quién soy, cómo es mi cuerpo, qué hago y, sobre todo, cómo me llamo. Ya que vivimos en el mismo lugar y nos vemos a diario, estaría bien que conocieses mi historia. Así que, adelante. Soy un chinche. Pero no un chinche porque moleste a todo el mundo. Soy un chinche igual que tú. Eres un ser humano. Mi especie se llama así, aunque debo confesar que a veces sí que soy un poco chinche porque molesto. Pertenezco a la familia de los pirrocóridos. ¿Qué es un pirrocórido? Suena a palabrota, pero tranquilo. No lo es, puedes decirla y no te van a regañar. Es mi familia dentro de los insectos. Mi nombre científico es Pyrrhocoris apterus. Ahí lo lleva. Si eres capaz de pronunciarlo 3 veces seguidas sin que se te haga un nudo la lengua, eres una máquina. Pero la gente me llama de varias formas. Una de ellas ya te he dicho que no me gusta especialmente. Mariquita. No soy una mariquita. Las mariquitas son otros insectos diferentes a mí. También me dicen chinche de la malva arbórea. Y esto es porque como, sobre todo, malvas. Por eso no soy bien recibido en muchos jardines. Pero es que tengo hambre y cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Exactamente. Come. Aunque si donde vivo no hay semillas de malva, no me queda más remedio que atacar coliflores y repollo. Ahí sí que se enfadan los agricultores conmigo. Pero bueno, no todo iba a ser malo. Aunque soy un chinche, al menos ni vuelo ni pico a los humanos. En otros lugares me dicen zapatero y yo no sé por qué, puesto que yo no he tocado unos zapatos en mi vida. Tampoco me confundáis con el Herris lacustris, que también le llaman zapatero. Este me da un poquito de envidia porque sabe hacer algo increíble, que es caminar sobre el agua. Lo increíble es cómo me llaman las personas que hablan inglés. Firebug. En español significa bicho de fuego. Seguramente sea por los colores de mi cuerpo. Vivo en el hemisferio norte y hace poco hemos conseguido conquistar las Islas Británicas. Nos gusta mucho vivir en familias. Siempre estamos rodeados de nuestros amigos. Fíjate en mi cuerpo. Tengo la cabeza negra con 2 ojos saltones a los lados. ¿Y has visto qué 2 antenas más chulas que tengo? ¿Y mi cuerpo qué? ¿Soy vacilón o no? Negro y rojo. Y además, si no lo sabía, me usan en laboratorio para estudiar sobre los insectos. Pues nada, ya sabes, este soy yo. Y estos somos nosotros.